hemos venido trabajando con la Universidad Marítima Internacional de Panamá con esta herramienta que va a beneficiar a los estudiantes, a los docentes, a los administrativos y a los investigadores para que contribuyan precisamente a elevar el nivel de las investigaciones que se hacen en esta institución. Lo que hace Pivot es tener en una sola cajilla de búsqueda información acerca de los financiamientos de las investigaciones en los diferentes temas para estar siendo usada por parte de los miembros de la institución. Y a la vez también le permite a los docentes, a los investigadores y también a los estudiantes tener la visibilidad internacional para poder incrustarse precisamente en este tipo de trabajos colaborativos con los pares, quizás que se están desarrollando buscando aliados para hacer investigaciones. Es decir, es en las dos vertientes, financiamiento y visibilidad de investigación. Esto es un programa que tiene que ver con mucha base de datos agrupada para entonces leer las bases de datos independiente de qué base de datos es, inclusive Excel, Access, Oracle, y entonces que el analista pueda crear entonces indicadores. En este caso es todo basado en logística, indicadores logísticos, y así poder llevarlos a la comunidad a través del internet, y que las personas de la empresa privada, los estudiantes puedan ver esos indicadores y puedan ver el desempeño de Panamá en logística en la forma multimodal, porque tenemos terrestre, tenemos puertos, tenemos aéreos también. Esto de las agencias del gobierno, como la Autoridad Nacional de Aduana, la AMP, la ACP, la Contraloría, el Instituto INEC. Así que todos esos datos vienen del país y especialmente del gobierno. Recopilar todos los datos y unificarlos en un solo lugar. Y por supuesto ahora los MIP tienen que hacer los protocolos para seguir manteniéndola a ese nivel. Lo que es la revista en sí se va a publicar semestralmente tenemos ya programados los próximos 3 ejemplares con artículos de colaboradores de Brasil, de España, inclusive de Japón. Van a venir algunos artículos en inglés y otros en portugués y otros en español. En sí es una plataforma para que la UMIP y sus colaboradores hagan conocer lo que se hace en investigación y que la comunidad panameña sepa lo que aporta la UMIP a la sociedad. Esto es de interés regional porque los observatorios y las plataformas de investigación lo que nos permiten es precisamente compartir el conocimiento. Y desde ahí, desde Costa Rica, estamos muy interesados en que podamos integrarnos como universidades para poder aportar cada vez más como grupos. La investigación de hoy día no se puede hacer cada uno en su laboratorio y encerrado, sino que definitivamente hay que hacerlo de una forma más integrada y también con multidisciplinaria. Esa es la investigación que tenemos. Entonces, la verdad que muy contento de estar por acá viendo el avance que tiene la UMIP en este sentido. En cuanto al observatorio, en el tema de la revista y en cuanto a Pivot como mecanismo de financiamiento, me llama muchísimo la atención y felicito la iniciativa desde el punto de vista de que ahora tenemos una siguiente revista en manos de la Universidad Marítima de Panamá, que va a contribuir definitivamente a difundir nueva información, ¿no? Panamá tiene en este momento, si uno entra a las páginas amarillas, por así decirlo, de las revistas científicas, que se llama Latindex, es un mecanismo de la Universidad Autónoma de México, en este momento Panamá tiene un total de 96 revistas. Esta revista estaría por ingresar también a ese sistema, y ese es un gran paso porque va a permitir que los estudiantes, los docentes y los administrativos incluso puedan difundir los resultados de su investigación a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, dentro de poco vamos a ver que será como la revista número 97, pero con una gran diferencia. La diferencia es que se ve mucho potencial. Significa la presentación, lo que se ha hecho, mostrarle a la comunidad académica, a la comunidad del sector marítimo, los avances que ha hecho la UMIP apuntados hacia la innovación, a la gestión del conocimiento, a la investigación científica. También es importante la plataforma Pivot, que no es solo un requisito, es una necesidad. Nosotros, para poder investigar, generalmente tenemos dificultades en encontrar aliados y en encontrar financiamiento.
y de hecho es un tema que hemos detectado como una mejora en nuestro plan de mejoramiento institucional, que es lograr o encontrar nuevas fuentes de financiamiento para la investigación. Esa es la importancia de este evento, de este lanzamiento. También otro proyecto, el Observatorio Nacional en Logística, tiene como ya lo explicó el doctor Ravelo, una importancia para el país, para poder presentar algunas soluciones a problemas que tiene la sociedad, que tiene el país en lo que es la logística.